Vamos a comenzar. Buenas tardes a todos. La mayoría de ustedes ya me conocéis. Soy María, la coordinadora de este centro. Ella es Manoli, la concejala de Educación, Macarena, la concejala de la aldea de Rocío de aquí, y ella es Ángela, la nueva educadora de vuestros niños. ¿Vale? ¿Quieres decir...? Sí, bueno, yo solamente dar la bienvenida a los padres que vienen por primera vez con los peques. Y bueno, y a los que ya estáis del año pasado, pues también la enhorabuena, la bienvenida. Y solamente comentarles que sabéis que dejáis a los niños en unas manos excelentes. María es estupenda y ella se ha incorporado también este año, pero la vais a ver y vaya a tener referencia de ella. Nada, yo solamente dar la bienvenida y un año más y que sea lo mejor posible para todos. Sí, Macarena, ¿quieres decir algo? Yo que le voy a decir a mi vecina, siempre le digo lo mismo, que bienvenida al nuevo curso escolar. Sí, es verdad lo que ha dicho Manoli, María es maravillosa como educadora y como persona. Y Ángela la conozco también y, bueno, la faceta de educadora no, pero sí es la misma que como persona. Es muy dulce y seguramente que vuestros hijos va a estar en las mejores manos de todas las posibles. Y nada, yo he sido madre, que mi niño ha atravesado su etapa educativa aquí y la verdad es que yo venía al principio con mucho recelo, porque siempre sabemos que no lo quitaran de nuestro ser, pero cuando pasaron 2 días yo ya entendí que estaba en muy buenas manos, que es una etapa muy bonita la que se vive aquí en la guardería con las educadoras y que le dan todo el cariño que tienen y más, es decir, es como una familia. Y yo siempre se lo digo a María, yo no hablo ya como concejala, sino como madre, y yo sé que es un paso muy importante en la vida de las mamás, pero que os quedéis con toda la tranquilidad del mundo, porque se le educa, los niños salen de aquí con muchas nociones, que aprenden muchas nociones, y nada, que sea un curso escolar muy bueno, y el Ayuntamiento de Almonte pues se pone a vuestra disposición para todo lo que se necesite, siempre se lo digo a María, y la Concejalía de Rocío pues, sobre todo, que va a estar aquí siempre, constantemente, conjuntamente con Manol, la Concejalía de Educación. En eso estoy completamente tranquila, que tanto María como tú no me vaya a dejar. Estamos siempre pidiendo, no me vaya a dejar. Nos llevamos todo el año pidiéndola. Bueno, pero para eso estamos aquí, sí. Para ayudar y mejorar la vida de los ciudadanos. Nada. Bueno, pues yo comentaros, voy a entregar los documentos que siempre os doy cada año, están renovados. Os entrego el librito, que es lo que vamos a hablar ahora un poco de ello, que están las normas, el periodo de adaptación, ahora lo veis. Esto es una autorización de recogida para los alumnos, para que me pongáis los números de teléfono de las personas que van a venir a recogerlo. Y me lo firméis como que van a venir esas personas a recogerlo. Este es el horario del centro, me lo rellenáis y me lo traéis también. Esto es lo de los medios de comunicación para que los niños puedan salir en la tele. También os doy la evaluación inicial para saber un poquito de conocer al niño y a vosotros, aunque ya la mayoría, a todos diría, os conozco. Y después, aquellos niños que pagan, aquellos niños que tienen que pagar, me tienen que rellenar esta instancia y también esta domiciliación. Y me tenéis que traer la fotocopia de la cartilla con el número de Iván, ¿vale? Esto lo entrego yo ahora. Bueno, pues a continuación yo voy a hablar un poquito de las normas y funcionamiento del centro. Si un niño falta más de 30 días sin justificar o deje de abonar la cuota mensual, se le dará de baja y en su caso entrará otro niño. Ya sabéis que la higiene es muy importante en estas edades, por eso hago hincapié en que los niños deben de venir aseados, tanto ellos como sus pertenencias personales.
y las uñas bien cortadas para evitar posibles arañazos. El niño debe traer ropa cómoda, nada de peto, de cinturones, no quiero nada de peto y eso. El horario del centro depende de las necesidades que ustedes tengan. Me lo rellenáis en este papelito, ¿vale? Y ya sabéis que dejo la puerta abierta durante unos 15 minutos. Cuando me aviséis de que tengáis algún problema, pues me dice María que voy a tardar un poquito más. Yo os hablo, pues siempre respetarme estos 15 minutos. Una vez que pasen estos 15 minutos, la puerta se cierra. Para las actividades y salidas del centro, los niños tienen que venir acompañados con un adulto. Si el niño está enfermo o tiene piojo, lo tenéis que dejar en casa. Y además, cuando se le administre la vacuna, yo preferiría de que me lo reservaran ese mismo día que le ponéis la vacuna, porque le puede dar un poquito de fiebre y prefiero de que me lo reservéis. Está prohibido traer bizcochos caseros y chucherías, menos en la fiesta. Diariamente seguimos un menú de desayuno, un tendencia o merienda, porque realmente los niños ya tienen que venir desayunados desde casa. En el desayuno ponéis el nombre, como siempre, y lo ponéis dentro de la barquita, ¿vale? El desayuno ya lo va a decir mi compañera en qué consiste. Trabajamos con un método didáctico a aquellos niños que tienen 2 años. El método de este año se llama PUAS y sale sobre 28 euros, ¿vale? Y también, como no hay AMPA, siempre digo que no hay AMPA, tenemos una especie de cooperativa y para cualquier cosa siempre tiro de ese dinero. Y este año vamos a poner 15 euros de fondo. Cada niño 15 euros, o sea, cada padre tiene que poner... No, porque como estáis diciendo, los 2 años, los libros, creían también. El que tenga 2 años, o sea, págalo. Eso. Después, si un niño tiene pipí o caca antes de entrar, ya sabéis que sois ustedes los que lo tenéis que cambiar. Y este año, con el comedor, vamos a seguir trabajando con el Catering Dubonca. Ellos tienen implantado la línea fría y el comedor empieza el lunes 18 de septiembre. Por lo cual, en octubre pagaréis la parte proporcional del mes de septiembre, los que hayan solicitado el servicio comedor, ¿vale? Para que el niño se quede en el servicio comedor necesitamos el contrato de trabajo de ambos progenitores, de ambos padres. Si el niño no come, sabéis que lo tenéis que recoger a las 2 de la tarde. No es conveniente que un niño que no almuerce, que más o menos a la hora de darle a las 1:30 a las 2, debe de estar comido, lo tenéis que recoger a las 2. Si el niño lleva más de 15 días sin comer, se le da de baja a ese niño en este servicio. Las altas y las bajas del comedor, es del 1 al 15, al igual que el cambio de menú de molido entero. Si queremos cambiar de molido entero el menú, pues del 1 al 15 también, ¿vale? Aquellos padres que no requieran de este servicio de comedor porque no estén trabajando o no lo necesiten, pues que me lo comuniquen a mí, ¿vale? Y decir también que la apertura del comedor es a las 12:30, es muy temprano. Entonces, aquellos niños que estén en el aula matinal o entren a las 9, a estos niños se les dará el tentempié, pero aquellos niños que estén en el servicio comedor y entren a las 10, no van a desayunar los niños a las 11:15 y a las 12:30 ya van a estar en el comedor, ¿vale? Y debéis de traer baberos desechables de usar y tirar. Por mi parte, nada más. Ahora Ángela va a explicar un poquito lo que es el periodo de adaptación y deciros lo del menú del desayuno. Bueno, el periodo de adaptación, ya algunos padres habéis pasado por ello, otros sois nuevos, pues como bien indica, es un periodo por el que tienen que pasar los niños para adaptarse a un nuevo entorno que no están acostumbrados, como es el entorno escolar. Están acostumbrados a la familia, tienen que pasar al nuevo entorno. Para este periodo es muy importante el papel de la familia, ¿vale?
tenéis que ser ustedes conscientes de la nueva situación por la que van a pasar vuestros niños y ayudarles un poco para que esta nueva etapa pues les sea lo más fácil posible. El periodo de adaptación va a durar unas 2 semanas, ¿vale? En la que el aula va a estar dividida en 2 turnos, que ahora yo explicaré los turnos en los que están divididos, ¿vale? Los niños que van a venir a una hora y los niños que van a venir a otra. Normalmente se irán ampliando estas horas hasta llegar a completar la jornada completa del aula, del colegio. Es normal que al principio pues los niños lloren, que incluso con el llanto, con el esfuerzo del llanto, lleguen a vomitar, que tengan a lo mejor pesadillas por las noches. Todo eso es normal porque bueno, es un cambio muy brusco y es normal. Incluso que se quieran aferrar más a los familiares y a los padres porque experimenten un poco de miedo a quedarse los primeros días en el colegio, porque se entiende que somos gente nueva para ellos y hay muchos niños nuevos, ¿vale? Algunas pautas que os podemos dar para que este periodo de adaptación sea más llevadero para el niño, pues es, por ejemplo, no alargar las despedidas en la puerta, ¿vale? Que las despedidas sean lo más cortas posible para que el niño no sufra. Y siempre vamos a dar la bienvenida al niño en la puerta, ¿vale? Nunca entrar para adentro porque es más complicado para los pequeños que los padres entren para adentro, porque ya seguramente que habrá niños en el aula que ya estén más relajados y más tranquilitos y claro, al ver al padre llegar pues se vuelven a poner un poco más nerviosos. Y nada más. Sí, la merienda, ¿no? Lo que eso sí, tienen que traer desayuno, a media mañana. El menú de la semana, ¿vale? Va a ser para el lunes galletas, que esto ahora lo vais a tener ustedes también en el librito que os vamos a dar. El librito. Para el lunes galletas, para el martes zumos o batidos, para el miércoles la fruta, según si comen frutas enteras o en papilla. La fruta siempre tiene que venir picada y pelada, ¿vale? Para que sea más fácil nosotros aquí para dárselas a los niños. El jueves de nuevo zumos o batidos y el viernes galletas, ¿vale? Y para empezar el curso, ¿vale? Entonces vamos a decir alguna... Lo que debéis de traer. Exacto. Pero de todas formas, ¿lo tenéis aquí en el librito que vamos a entregar? Yo más o menos lo digo así porque hay cosas que no son necesarias y lo os lo digo. Un paquete de pañales por niño, ¿vale? 2 paquetes de toallitas por niño, y los que estén en comedor tienen que traer otro paquete de toallitas para tenerlo en el comedor. Ahí pone biberón, taza, vaso. Con biberón, si no saben beber en botellita, un biberón y una botella de litro para nosotros ir recargando el agua al biberón, sino con las botellas de agua, las pequeñitas, sobra. Si saben beber en botella, sobra. Las botellas estas que vienen en paz de 6. El chupete que venga siempre en la cajita, porque nosotros vendemos todos los chupetes en una cajita para que no estén rozándose y en contacto todos, entonces que vengan con sus cajitas individuales. La crema del culete, si usan crema. Cucharita de plástico para desechable, para darle eso, la crema y la fruta molida. Y la ropa, como ha dicho María, un cambio de ropa, zapatitos, una muda de verano y de invierno, calcetines, braguitas, ¿vale? Para en cualquier caso, pues si se manchan de comida o les escapa el pipí o cualquier cosa, pues para tenerla aquí. Todo ello con el nombre puesto del niño, por si después se extravía o algo, pues que sepamos nosotros de quién es y tal, ¿vale? Y creo que no se me escapa nada más. Los niños comienzan el día 4 de septiembre, que es lunes,
¿vale? Entonces mañana lo vamos a dejar para que traigáis ustedes las cositas estas, los pañales, las toallitas y estaremos aquí las dos y lo trae a partir de las 10 lo podéis traer. Voy a decir los turnos. Hasta las 2 por ahí, de 10 a 2. De 10 a 2. Los turnos estos los voy a poner yo, los ponemos ahora ahí fuera en la puerta para que lo veáis, pues si os olvida. Pero al principio, el lunes, comenzaremos con una hora de clase, ¿vale? Y en el primer turno, que va a ser de 10 de la mañana a 11, van a estar Lucía, José Pérez Álvarez, Gabriela, Manuel y Hugo, de 10 a 11, ¿vale? Y en el segundo turno, que sería de 11 y media a 12 y media, van a estar Julia, Mario, Miguel y Alfonso, ¿vale? Yo lo voy a poner ahí por si falta algún padre que lo puedan ver para que sepan el turno. Como he dicho antes, este turno se irá ampliando hasta completar la jornada escolar entera, ¿vale? Unas 2 semanas de periodo de adaptación. El periodo de adaptación depende también de cómo vaya evolucionando el niño a lo largo de los días, ¿vale? Deciros también que en el pañal ponemos nosotros el nombre y si necesita pañales o toallitas o muchas veces en el mismo pañal ponemos necesitamos agua. Es que ya en el pañal, como sabemos que lo vaya a leer, pues en el mismo pañal ponemos necesitamos agua, toallitas, cuchara, ahí en el pañal lo ponemos todo, ¿vale? No tengo nada más que decir. ¿Queréis preguntar algo? ¿Alguna duda? Mercedes no está aquí ahora. A Mercedes le dices que el horario que tiene que traer al niño el lunes es de 11 y media a 12 y media. No sé si será la semana que viene, se lo voy a llamar y se lo voy a decir. Ah, bueno, pues dile a Mercedes que llame por teléfono al teléfono de la escuela infantil y nosotros le decimos el horario, porque no sé cómo, si ya a lo mejor han unido grupos para que el niño no esté solito y demás. ¿Sabes? Siempre me gusta que esté en contacto con los demás niños. Porque a lo mejor cuando Mercedes vaya a venir, si va a tardar una semana, ya tenemos el horario más alargado o de otra manera. El día antes que se ponga en contacto con, que llama a la escuela infantil y ya le dice Ángela o yo a tal hora. Vale. ¿Algo más? ¿Tenéis? Bueno, María, en el desayuno cuando toca la galleta, si la, por ejemplo la mía no quiere galleta, le puedo echar otra cosa. ¿Tu niña? ¿Yogur, por ejemplo? Vale. Si es yogur, este año yo creo que había una errata y entonces en el menú otros años se han contemplado la opción de traer en el desayuno el yogur. El yogur, como sabéis, tiene que ser pasteurizado. Nada de yogur que necesite en frío. Aquí no. No, no, vamos, yo el único que el yogur normal, ¿también? No, no, ese no lo puedes traer. El que no necesita frío. Necesita frío. El blanco con la leche. O en el Leo, incluso con Pascual. El Manoli, mira, los yugulinos, los que son en también bolsitas, y los hay, y eso también. No, sí, hay, yo tengo una galleta, tengo que adaptar eso. ¿Después de dar algo? Bueno, pues nada más, ¿no? Con Gabriela, mi amor, Mario,